then we're going to ordain these two men. Vamos a darle la autoridad y ordenación a estos dos pastores. The Bible tells us in 1 Timothy 4:14. La Biblia nos dice en 1 Timoteo 4:14. Neglect not the gift that is in thee. No. Doctrine of the apostolic faith. ¿Ustedes prometen seguir predicando la doctrina de los apóstoles? Jesus' name baptisms fully covered in water. El bautismo de Jesucristo sumergiendo en agua. The infilling of the Holy Ghost with the evidence of speaking in other tongues. Y predicar el derramamiento del Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas. Do you promise to live a holy life separate from the world? ¿Prometen vivir una vida apartada en santidad del mundo? Holy in dress? ¿Vestidos correctamente? Holy in communication? ¿Y santos en forma de comunicarse? ¿Prometen? Holy in spirit? ¿Y en el espíritu? Do you promise to uphold the bylaws and articles of faith of the AFL? ¿Ustedes prometen obedecer las leyes y las ordenanzas de también de la AFF? Do you promise to preach the word of God without fear or favor? ¿Ustedes prometen predicar el evangelio en sin miedo ni temor de nada, prometen predicarlo? By the power vested in me, por el poder dado a mí, as the chairman of the AFF, como presidente de la AFF, I now hereby pronounce you ordained. Los pronuncio ministros y pastores con autoridad de Dios. Artículos de fe para que los estudien. Ahora se pueden dar vuelta. Hay un pañuelito ahí para que se limpien el sudor, que dice ministros ordenados directamente de el cielo. Well, can we congratulate these men?
There's their wives here. Hermana Blanquita, venga. Quiero agradecerle a mi hermana Lucy también,
esposa también, una mujer muy callada, si a eso le costó venir hasta este lugar. Alina, pero el Señor me la bendiga grandemente, una mujer que ha sufrido a la partida, pero también que ahora ella goza también. También quiero agradecer a mis hijas que siempre le creyeron que Dios estaba conmigo. Y siempre siguen creyendo que Dios está conmigo. Y quiero agradecerle a la iglesia anfitriona, póngase de pie los que me han quedado todavía. La iglesia anfitriona quiero que se ponga de pie. Algunos están cansados y ya se durmieron sin estar. Quiero que se ponga de pie la iglesia anfitriona. Quiero decirles que he tenido bastantes dificultades, pero yo les prometo iros a dejar hasta la camita a donde duerme 100%. Pero los voy a dejar en el nombre de Jesús, porque el Señor está conmigo y con ustedes. Gracias, iglesia anfitriona, también el Río Frío, esos apostólicos que están ahí conmigo trabajando, a los varones. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Porque sin ustedes tampoco soy pastor, ¿verdad? Así que gracias al Señor Jesús que me los ha regalado. Y este día, levante la mano a los hermanos que han sido bautizados en el nombre de Jesús. Ahí están, amén. Aleluya, aleluya. Me siento contento. Y vamos a seguir bautizando.
que estoy junto de sentarme con él. Aleluya. Que hay una iglesia más que se va a agregar al nombre de Jesús. Le estaba mostrando con ellos. Y como es tiempo para eso, le voy a decir algo grande. Para el próximo año, para la próxima vez que vengan a este evento, ya no será en este lugar pequeño. Será un estadio. ¿Cuánto lo creen? Así va a ser. Yo lo creo porque no estamos con el hombre, estamos con el todo poderoso. Porque Jesús va adelante de esta hora. Y yo sé que hoy llaman los servidores del Dios Todopoderoso. Y eso es. Pasar a mi hermano Israel y a mi hermana Cuenta. Amén. Quiero pasar a todos los servidores, a todos los que este día vieron todo, esta semana han dado todo. Va a pasar a mi esposa también, a mis hijas también, porque he hecho un gran esfuerzo. Y no tengo cómo pagarles, nada más que agradecerles. Porque el trabajo y el amor que han hecho ha sido completamente seguro. Yo estoy muy orgulloso, mi hermano. Aquí alrededor, quiero que tomen una foto. Aleluya. Estoy muy agradecido por su labor. Ha sido un día largo. También le doy gracias a toda la congregación que en ningún momento nos han abandonado y han estado aquí para darle la gloria a nosotros. Dios bendiga a mi hermano Israel y a mi hermana Wendy. Los felicito en el nombre de Jesús, porque han hecho posible todos, lo posible este evento. Gracias, amada iglesia. Gracias, servidores de Dios. Quiero que tomen esa foto y la vamos a tener que recuerdo. Que se agachen juntos abajo. Sandra y mi hermano Antonio, como maestro de ceremonia, unos agáchense por ahí. Y una fila también después de esto, una fila para todos los niños. Le voy a ir a decir cuando ella vea a él, ella que lo detenga esto. Porque les tiene un sencillo, pero con todo nuestro corazón, que viene de parte de su hermano. Y ahí donde está. Solo quiero reconocerles que si ustedes no hubiera sido posible esta gran obra. Gracias por su gran apoyo y posicionamiento. Toda la iglesia. Gracias. ¿Y cómo? No soy puro. Así es, pero no puede detener de todos los teléfonos. Ella es la secretaria de la iglesia, mi hermano Israel, como pastor, mi hermana Wendy.